Luis Carlos Campos, feliz madrugada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, crack? Pues aquí, navegando en una noche más. Exacto. Oye, Luis Carlos, para empezar, antes de ir con el tema que has preparado, que es súper interesante, hoy nosotros estamos hablando de las casas encantadas, en particular una, la de los Winchester, pero yo fuera de antena, tú y yo hemos hablado y me has comentado que también ahí donde por donde tú vives hay una historia sobre la casa donde se rodó la película Los Otros. Sí, bueno, no, exactamente, Los Otros se rodó en Cantabria, la mansión esa tan bonita que parece Inglaterra, como ¿sí? Cantabria así verde, pues se rodó aquí, era en Cantabria, pero no es que fuera en esa casa, pero me contaron que en una mansión de ese tipo, por ahí cerca, a una chica que tiene un hotel en La Pumbieja, que es un pueblo que hay por allí, como en las montañas, ¿no? Que ella, ¿sí?, que supo de alguien que estuvo trabajando de sirvienta, familiar suyo, no sé qué, en una mansión de esas. Vale. Y que le confirmaron que se aparecían fantasmas y espíritus ahí mismo, en Cantabria, en una casa de por allí. Bueno, allí tenemos muchísimas historias de misterio de este tipo, ¿no? Y es una realidad lo de que en ciertas casas se ven fantasmas. De hecho, precisamente donde yo estoy ahora, que estoy también en una casa de campo, ¿no? Ahora ¿sí?, en Cantabria. Recuerdo que en el mismo cuarto donde estoy ahora yo hice una vez Ouija con una chica, ¿sí?, que hicimos Ouija, ¿no? Y la había enseñado yo a meditar y tal, ¿no? Y resulta que empezamos a hacer Ouija y empezó a moverse el vaso muy fuerte y no sé qué, y la chica, el brazo la empezó a temblar como si tuviera electricidad. Y ya tanto que nos asustamos, me dice, mira que me está pasando algo, que tengo aquí en el brazo. O sea, le habían entrado ya en el brazo un espíritu al momento. Por eso la aguja es muy peligroso, que nadie lo haga. No, entonces la toco el brazo y es verdad, tenía como electricidad, le estaba así temblando. Y le digo, bueno, pues túmbate en una cama. La tumbé en una cama para que descansara, así relájate. Y yo me tumbé a lo de ella para decir, relájate, tranquilizándola, ¿no? Pero el brazo, la verdad, que tenía electricidad. Y estaba yo tumbado y de repente, ¡pum!, noto una bofetada que me dan en la cara. Entonces digo yo, joder, vaya broma, ¿no? Entonces puedo decir que un espíritu me dio una bofetada a mí, porque la digo, ¿pero qué haces? Y me dice, que yo no he sido, que ha sido la mano. Y te lo juro que la mano la tenía así como temblando, la había entrado por ahí y me habían dado una bofetada. O sea que espíritus y fantasmas hay por todos los sitios, sobre todo en la política española y latinoamericana. Caray, pero oye, la experiencia es potente, oye, ¿eh? Tienes que ver cómo la tía la vibraba la mano. Además, te lo juro que por eso la aguja no la hagáis, que se te meten al momento. Y le preguntamos, ¿tú quién eres? ¿Eres tal? Preguntamos, ¿eres un yogui? ¿Eres no sé qué? Dijo, no, no, no. Y la tía ya se empezó a asustar. Además, la tía era la hija del enterrador del cementerio de Camargo. Toma. Un pueblo que hay por aquí, sí, encima. Espectacular. De esas historias tengo muchas alucinantes que vamos a tocar en otro tema. Vale. O en otro día, porque si no nos damos abasto y vamos a hablar de la chaqueta metálica, pero tengo más historias que os van a gustar de ese tipo. Ya veréis. Un día hacemos una recopilación de historias de este tipo. Tengo muchas y además exclusivas y de Edgar Allan Poe, ¿eh? Son casi de Edgar Allan Poe, pero bueno, vamos hoy con la chaqueta metálica. Vamos allá, la chaqueta metálica, sí, gran película de Stanley Kubrick. Sí, conocéis la película, os acordáis de ella, de guerra. Sí, sí, ¿no? Bueno, tiene un trasfondo antibelicista, en principio. Antibelicista, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? ¿Y qué tal si te digo yo que no? Que sí lo tiene, pero que ese no es el motivo de la película, aunque parece obvio, ¿no? Sí. La película, además, parece como no tan espectacular como otras. Es la sensación que me dio a mí, no sé si a vosotros. Porque antes de esta hizo El Resplandor, que se quedó todo el mundo alucinado, ¿no? Sí, correcto. Y después esperaban a ver qué va a hacer ahora Kubrick, el genio, después de la escena esa que salía la sangre ahí en toda la habitación. Este tío es un genio, ¿no? En cambio, la chaqueta metálica, pues no sé, no era tan espectacular, no era tan llamativa. Me pareció a mí, no sé si a vosotros. Hombre, ¿qué opináis? Hombre, a mí me gustó, no sé. Claro, es que yo tampoco buscaba nada más allá de lo que es la película en sí. Ya. Pues estáis equivocados. En una entrevista en el Chicago Tribune, Kubrick dijo que ver Full Metal Jacket, que es el título en inglés, ¿sí?, como película antibélica es demasiado simplista. Oh. ¿Eh? Que es algo más. Que no es que hagas una película para que no vayas a las guerras, dijo. ¿Eh? Dice que sugiere algo más que hablar sobre guerras. Y él ya había hecho películas antibelicistas, la de Sendero de Gloria. Es decir, que no, exactamente no.
no es tan espectacular en las imágenes, en las tomas, como en otras tan original, pues una película de guerra sobre Vietnam y tal, sí. Pero es que aquí hay gato encerrado, gato MK Ultra, gatito Kitten, como dicen en inglés, sí. MK Ultra encerrado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues te voy a decir por qué. Como siempre, la clave está en Mickey Mouse. Mickey Mouse, claro. Mickey Mouse, ¿cuál es la última palabra de la película La chaqueta metálica? ¿Cómo acaba la última palabra? Ostras, no lo sé. ¿Mickey Mouse? Mickey Mouse. ¿Así acaba? Así acaba. La película acaba cantando, soldados, la canción del Club Disney. ¿Tú te crees que es normal que los soldados estén ahí en Vietnam matándose, desangrándose y cantando la canción del Club Disney? ¿Tú crees que eso es normal? Pues ¿que no. la película acabe así? No. ¿Entre sombras? No. Pues así acaba. Oye, y es un poco una alegoría de lo que fue la programación que llevaron a cabo sobre esos soldados convirtiéndolos en MK Ultras. Hombre, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es que si no, ¿por qué dicen eso? ¿Eh? El título de la película, Full Metal Jacket, la chaqueta metálica, es también simbología de Osiris, porque la chaqueta metálica es una bala, la bala tiene forma de falo, de Osiris, es Osiris, Satanás, el título. Y sabéis que Kubrick cuidaba siempre los títulos, ¿eh? Y todo, en Ice WhatsApp, la última palabra que decían, no sé si lo hablamos un día, ¿os acordáis cuál fue la última palabra que decían en la película? No, aquí no me acuerdo. No, tampoco. Pues follar. La última palabra era follar. Kubrick no hace nada casual. La chaqueta metálica se llamó Cara de Guerra en México y Centroamérica, y Nacido para Matar en Sudamérica, para que la gente se sitúe, porque aquí en España la llamamos a la chaqueta metálica para que sepan cuál es, ¿no? Entonces, aquí hay muchísima simbología oculta, aunque parece que no, parece que es una película, pues sala, antibelicista, si ya había películas antibelicistas, ¿para qué va a volver a hacer esto, no? Y con frases muy curiosas, por ejemplo, le dice en el guión, le dice, ¿eres tú John Wayne? Le dice el Joker, el bufón, sí. al sargento Hartman. Sí. ¿Eh? Sí. Le dice, ¿eres tú John Wayne? John Wayne era también masón. En esas frases, Kubrick siempre te está descubriendo cosas, claves ocultas. Citan a Larry Lee Oswald, a Kennedy, y el asesinato de Kennedy, y a Charles Whitman, que fue también un MK Ultra, que hizo un asesinato múltiple, ¿no? Entonces, Kubrick siempre te está dando claves aquí, sobre todo con la música, porque esta es una película de guerra. Y te pone música de rock and roll. Sí, es verdad. Que pero, no pega mucho. Pero es una cosa que hacen, pero lo hacen bastante a menudo, ¿eh? Porque yo no sé por qué, porque siempre que vemos películas de Vietnam, sí, siempre te ponen rock. Las canciones estas. No, pero bueno, te ponía la Valquiria en Platoon o en otras, ¿no? Pero, hombre, música rock tampoco es que pega mucho, ¿no? El sargento se llamaba Hartman. Sí. Y Har en inglés quiere decir venado. Venado, cuernos, Baphomet. Y en el libro original, porque esto se basa en un libro de un autor americano, de Gustav Hasford, The Short Times, se titula el libro, no aparecía ese nombre. O sea, Kubrick lo cambia, para que veas. Otra cosa que cambia Kubrick, que al final la película no acaba cantando Mickey Mouse, pero él lo pone. O sea, todos conocemos quién es Kubrick, un genio, un perfeccionista, un esteta, ¿no? Como Falete, un esteta. Entonces, fijaros lo que hizo una vez Kubrick en 2001... Se gastaron una millonada en hacer la nave esa, que la nave esa circular, ¿no? Sí, sí. Se gastaron, pero bueno, y meses y meses. Y cuando acabaron, Kubrick dijo, no me gusta. Se le ocurrió otra idea y volvieron a empezar de cero. Y claro, luego hace una obra de arte. Es decir, os quiero decir cómo trabaja este hombre. Alguien que hace esto, que lo tiene todo controlado, ¿tú crees que va a poner la canción del Club Disney así al final, así porque sí? No. Te está diciendo lo que es la guerra, de verdad. Que es todo programación MK Ultra. Con Mickey Mouse. Existe una toma también que está el bufón hablando, donde hacen la revista Barras y Estrellas, donde sale Mickey Mouse saludando con el símbolo masón. Mickey y Minnie, ¿no? ¿Sí? También, ¿por qué te lo pone ahí detrás, hombre? ¿Por qué? Y resulta que en otra toma te vuelve a poner a Mickey y Minnie, pero lo han cambiado de lugar para que salga. O sea, no es la misma. Han movido para que veas a Mickey detrás, saludándote con el símbolo masón. ¿Eh? Sí. O sea que eso es toda simbología que te estaba mostrando Kubrick, para que sepas que lo que les están haciendo en la preparación, porque la película tiene dos partes, donde te preparan ahí en el entrenamiento en una isla, ¿no? Y después te llevan a Vietnam. El entrenamiento
es preparación MK Ultra, donde te enseñan a matar y te está hablando del entrenamiento MK Ultra. Según Cisco Wheeler, una ex programadora, Swally, perdón, una ex programadora que se escapó, dijo que el MK Ultra lo que te enseñan son 12 cosas y sobre todo 4: a no necesitar, a no querer, a no desear y la supervivencia del más apto. Si te fijas en la película, están todas esas ideas. Al principio empieza la película que te están rapando el pelo, ¿no? Correcto. Pues Britney Cacao Spears, ¿qué hizo? Raparse el pelo. Rapárselo también, ¿no? Es verdad. ¿Qué hacen a los borregos? Les esquilan, ¿no? El pelo es la energía del sol. Por eso los judíos llevan los tirabuzones esos. Es un símbolo solar, el pelo. Por eso Sansón, al raparle el pelo, perdió la energía. Es lo que te está diciendo. Y mientras le rapan el pelo, está sonando una canción. Sí. Country. Sí. De un autor que no es muy conocido aquí en España, pero que es una canción patriótica. Que te está diciendo que es de Johnny Wright, Hello Vietnam, de 1965. Que te está diciendo como: hola Vietnam, adiós mi amor, como que hay que ir a la guerra, tenemos que ir allá a luchar, hay una colina por tomar, una batalla que debo ganar, adiós mi vida, hola Vietnam, América ha oído el toque de la corneta. Fíjate cómo Kubrick te pone la canción esa country, que la gente no se entera de la letra. Oye, una cosa, y hablando precisamente de la música, creo que también está por ahí algún tema de Nancy Sinatra, ¿no? Ahora, ¿sí? En Cantabria, recuerdo que en el mismo cuarto donde estoy ahora, yo hice una vez Ouija con una chica, ¿sí? Que hicimos Ouija, ¿no? Y la había enseñado yo a meditar y tal, ¿no? Y resulta que empezamos a hacer Ouija y empezó a moverse el vaso muy fuerte y no sé qué, y la chica, el brazo la empezó a temblar como si tuviera electricidad. Y ya tanto que nos asustamos, me dice, mira que me está pasando algo que tengo aquí en el brazo. O sea, le habían entrado ya en el brazo un espíritu al momento. Por eso la aguja es muy peligroso, que nadie lo haga. No, entonces la toco el brazo y es verdad, tenía como electricidad, le estaba así temblando. Y le digo... Carlos Campos. Pero me contaron que en una mansión de ese tipo, por ahí cerca, a una chica que tiene un hotel en La Pumbieja, que es un pueblo que hay por allí, como en las montañas, ¿no? Que, ¿sí? Que supo de alguien que estuvo trabajando de sirvienta, familia suyo, no sé qué, en una mansión de esas. Vale. Y que le confirmaron que se aparecían fantasmas y espíritus ahí mismo, en Cantabria, en una casa de por allí. Bueno, allí tenemos muchísimas historias de misterio de este tipo, ¿no? Y es una realidad lo de que en ciertas casas se ven fantasmas. De hecho, precisamente donde yo estoy ahora, que estoy también en una casa de campo, ¿no? Bueno, pues túmbate en una cama, la tumbé en una cama para que descansaras y relájate. Y yo me tumbé a lo de ella para decir, relájate, tranquilizándola, ¿no? Pero el brazo, la verdad, que tenía electricidad. Y estaba yo tumbado y de repente, ¡pum!, noto una bofetada que me dan en la cara. Entonces digo yo, ¡jo, vaya broma!, ¿no? Entonces puedo decir que un espíritu me dio una bofetada a mí, porque la digo, ¿pero qué haces? Y me dice, que yo no he sido, que ha sido la mano. Y te lo juro que la mano la tenía así como temblando, la había entrado por ahí y me habían dado una bofetada. O sea que espíritus y fantasmas hay por todos los sitios, sobre todo en la política española y latinoamericana. Caray, pero oye, la experiencia... Pues feliz madrugada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, crack? Pues aquí navegando en una noche más. Exacto. Oye, Luis Carlos, para empezar, antes de ir con el tema que has preparado, que es súper interesante, hoy nosotros estamos hablando de las casas encantadas, en particular una, la de los Winchester. Pero yo, fuera de antena, tú y yo hemos hablado y me has comentado que también ahí por donde tú vives hay una historia sobre la casa donde se rodó la película Los Otros.
Sí, bueno, no, exactamente, Los Otros se rodó en Cantabria. La mansión esa tan bonita que parece Inglaterra, como ¿sí? Cantabria así verde, pues se rodó aquí, era en Cantabria. Pero no es que fuera en esa casa.